Vamos a empezar con el directillo. Creo que está todo bien. Quiero ver que se vea bien. Creo que se me ve un poquito apagado porque la luz ahí está un poco mejor. Bueno, voy a encender un poco también la habitación. Venga, vamos a continuar, gente. Hoy lo que vamos a hacer es un directo ya más corto, porque ya no me da tiempo a hacer más cosillas. Pero vamos a intentar hacer hoy, en comparación con ayer, vamos a ir a full historia. Porque ayer por la tarde, después por la noche, estuve también jugando un ratillo y estuve descubriendo cosillas que, bueno, pues son un poco repetitivas, así que se puede quitar un poco. Y así avanzó un poquito más, ¿vale? Fijaos que ya tenemos por aquí también el gorro. Ya tenemos bastantes cositas por aquí. A ver, vamos a empezar a ver la historia. Lo primero que podemos seguir es o la armadura del clan de Samurai, o podemos seguir con la de el código del guerrero, el diario de Jin, ¿vale? A lo mejor el diario de Jin podríamos empezar con el tema del asesinato. Este nos da asesinato y este nos da una armadura. Me interesa mucho, ¿no? La armadura, pero vamos a empezar con el diario de Jin. Vamos a empezar por ahí. Dice el código del guerrero. Yuna busca a su hermano, un herrero llamado Taka, que fue capturado por los mongoles. Está comprobando una pista cerca de la aldea de pesquera de Kechi. Debería unir a ella antes de que se tope con dificultades. Así que vámonos para allá. Vamos a coger esta, ¿vale? Y nos vamos a teletransportar, ya que hice ciertas cositas por aquí. Pues al viajero lo tenemos hecho. Let's go. Por cierto, esto me encanta, o sea, que las pantallas de carga sean tan rápidas, me flipa, la verdad. Bueno, antes de eso, vamos a descubrir esto también. Prefiero descubrir primero esto, antes de meternos caña, por el tema del farmeo y demás. Pero hoy vamos, ya digo, muy enfocado a la historia. Muy buena, Jesús. Nos dio el directo hace un momento. No se cortó, no pude empezar a el directo porque tuve un problemilla. Necesitaba a mi mujer un momento del ordenador y ya está, solucionado. Íbamos a empezar antes, pero bueno. Solucionado, ya estamos aquí de nuevo. A ver, tenemos por aquí. Vamos a llegar primero por la zona esta sin descubrir, que por cierto debería coger el caballo, pero bueno. Pero acabamos de empezar, Jesús, ahora mismo. Hace nada. Minutillo escaso. Cientos de metros. Voy a llamar al caballo, tío. Estoy haciendo el tonto aquí. Ese es mi caballo. A ver. ¿Qué coño pasa? Es Yuna. No, pero yo no quiero Yuna. A ver. Estoy llegando a Yuna, tío. Es Yuna, pero no quiero Yuna. Vamos para acá. Lo siento, Yuna. Ahora iré por ti. Ahora iremos a ayudar. Campamento de refugiados. Ah, vale. No puedo subir. No puedo subir, pero lo he descubierto. Sí lo he descubierto. Tengo viaje rápido. Vale, pues entonces sí, vamos a ir por Yuna, gente. Ahora sí. Ahora sí. Vámonos. Tiene que estar por aquí. Joder. Vale, pues. Jin, me encontraste. Y ya no está en peligro. Como vemos con la historia, no puedo ver el directo de ayer. Tenía un examen. Vale, pues. No tiene mucho que ver. Me refiero como. Mira, te explico un poquito, Jesús. Oye, espero que haya salido bien el examen. Como son historias así más o menos diferentes, si viste el primer vídeo del YouTube, este no tienes problema. Sabes quién es Jin. Y ayer hicimos una misión. Es como. Que tengo que ir cogiendo aliados para la batalla final contra los mongoles. Así que hemos cogido un aliado, haríamos nosotros. De momento son como historias separadas. Salvo la de Jin. La de Jin sí que es la que nos salvó al principio y demás. Así que si has visto el primer gameplay, te va a venir bastante bien esto. O sea, no te vas a perder. No te preocupes. Te las arreglaste bien. Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento, junto a la ensenada de Caneda. Conozco el lugar. Vale. El código del guerrero.
Y está bien porque vamos a aprender los asesinatos, pero si sí, descubrimos también un herrero nos viene muy bien para mejorar nuestras armaduras. Y no está ¿algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Solo uno por ahora, el sensei Ishikawa. ¿El maestro arquero? Ajá. No está mal. Gracias. Campamento 780. Let's go. Si lo salvamos, Taka podrá ayudarte. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte. Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguno? El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. ¿Lo crees con firmeza? Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. ¿Y cuando tu hermano sea libre? ¿Qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensar. ¿Me ayudarás? Entiendo. Entiendo que nos ayudará. Si no, estamos haciendo el tontín. A ver, esto... No tenemos nada que cubrir por aquí, entiendo. Bueno, esto ya lo haremos más adelante. Vamos a centrarnos en la historia. Que me pongo... Veo casas y quiero explorar, gente. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas. Tus vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? Supongo que no. Lo que ha sido el paisaje de este juego. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones, como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sea. En general la vida es dura. Los gráficos y los paisajes de este juego son impresionantes. La verdad es que gráficamente está muy bien. Hay ciertos momentos en el que parece plastiquete ciertas cosas, pero en general está muy bien. Está muy, muy bien. Es para allá. ¿Por qué hay tanta luz? ¿Por qué es eso así? ¿Hay algo ahí? Madriguera de zorro, gente. Ah, bueno, ya iremos a la madriguera de zorro. Tenemos que ir al relato, si no. ¡Muy buena cara! Venga, vamos. Pero ya hemos descubierto, ¿no? La tendremos ahí puesta. Vale. Volveremos a esa. Pues he empezado hace, sí, hace 10 minutillos o cosas así. Hemos empezado, o sea que sí. La cuestión es por arriba o por abajo. No sé si es abajo, ¿eh? ¿Qué rama estoy siguiendo yo? De momento no estoy siguiendo... O sea, voy un poquito evasión, estoy de momento... Los puntos todavía tengo un punto. No sé bien... Tengo que ir leyendo poquito a poco, porque de momento los directos que he ido haciendo han sido más bien de exploración y de momento me estoy haciendo un poco con el juego. No me he decidido a qué rama irme todavía. De momento no me he ido a ninguna rama. Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. Perfecto. ¡Rápido, Kage! Ahí hay una... Explora desde ahí. No pasa nada, gente. ¿Cuál te gusta más, la samurái o el fantasma? De momento el fantasma he utilizado poquito. Ya digo, es que acabo de empezar. Y... Es el campamento. Va a costar. Me centra más en los la exploración. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. Vale. Hemos de encontrar a Taka sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Las defensas traseras imponen. Akage sombra, efectivamente. Cogido Akage. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Vale. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Y luego rajamos a los mongoles. Al mínimo percance, matarán a los prisioneros, te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrones? ¿Qué tiene de malo? No le mola. No hay honor. Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Nos regimos por un código.
y a veces morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Yo ansío lo mismo. Pero tenemos que contraatacar. Tú decides. Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia. Y lo que queda de la tuya. El fin justifica los medios, ¿no? Y veamos qué hay. Mejor esperar a que anochezca. Pues es de noche. Por eso le enseña el asesinato, cosa que él no la hace, ¿no? Y después nada, voy a ver cómo te va con este juego. Me está molando mucho. Está muy chulo, la verdad, el juego. Está muy, muy chulo. Ya digo, fíjate que tengo ahora mismo ya 4 de determinación. ¿No? Ha sufrido lo suyo. Incluso antes de la invasión. Te ocupaste de él. Qué remedio. No soportaba que robase. Más la alternativa era la inanición. Uf. No quedaba otra. Tampoco elegí ser un samurái. Más traicionar mi instinto. Mi código. Mejor eso a dejar que los mongoles te violen. Hemos de contraatacar. Como podamos. Pues vamos para allá. Vamos a intentar entrar por detrás. Si se puede. Que creo que... No sé si era la opción. Pues... ¡Vamos! Qué pesada, tío. No me deja la opción, ¿verdad? No me deja la opción. No me deja la opción de subir por aquí. Y encima me parto los pies. ¿Qué quieres, tía? Nada, no me deja. Tengo que ser por la puerta. Pues nada, por la puerta. No me deja. Por aquí. Vale. Vale, es para que me enseñe el asesinato, entiendo, ¿no? No me deja ir por mi libre. Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. Vale, apuñalar al mongol por la espalda. R2 será, ¿no? Pues no. Quebrantado. No, no, Dios. ¿Un recuerdo del pasado? En plan, de eso no se hace. Tienes que... Es una muerte sin honor. Míralo. ¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Cuando está herida. Síguele. No sabía que los osos moran aquí. Y no lo hacen. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer al oso. No somos bárbaros, Jin. Más grande el arco que el crío, la verdad. Y a la luz, tío. Me molesta hasta a mí. Será por aquí, entiendo. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No. Pero estamos cerca. Como si no te haga dejar tu rastro. Prepárate, Jin. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces, quizás... No se ve una mierda, ¿eh? ¡Lo tenemos! Cuidado, podría seguir con vida. Uf. La flecha no debería haber sido mortal. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. Este está muerto. Un asesino de Yarikawa. ¡Traidor! ¿Osas apuñalar por la espalda? ¡Señor Sakai!
controla la ira. No somos malhechores, como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen con su vida. Miradlo a los ojos. ¿Mataríais o qué? Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. ¿Me partí la puta cabeza? Al luchar, nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos con coraje y respeto. Eso nos hace samuráis. Sí, señor. Me están botando. Los cobardes atacan desde las sombras. Tiene que romperlo todo para la invasión mongol. ¿Os imagináis que se termina el juego? Matamos a todos así en plan asesinato y liberamos al tío y nos dice: no, así no quiero que me libere. Estaría bien. Jin, ¿qué ocurre? Los ecos del pasado. Busquemos a tu hermano. Vale. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa como un ladrón. Oído agudizado. Pulsa para el oído agudizado y revela la posición de los enemigos que haya acercado. Vale. Va a tener que suicidarse para recuperar el suelo. Si uso sigilo. Vale. Vamos más lento si lo hacemos así. Ok. Ah, sí, también dura tanto como el otro. A la vista del águila, gente. Todo está muy bien. Pero a mí me gusta lo que me gusta, gente. No se puede. No se puede decir. ¿Me enfrento a ustedes? Va, vamos, dale más. Al lío. Que me gusta más. Puta cámara. Adiós. Quítame, déjame pasar. Me mola más así, lo siento. El asesino para el Assassin's Creed, gente. Esto es un puto samurái y aquí hay que reventar. Hay que utilizar el sigilo. Hay que utilizar el sigilo. Eso será en otro juego. Yo. En otro gameplay. Yo. A saco, Paco. A mí esto de estar en sigilo está chulo para ver qué se puede hacer, pero poquito más. Supongo que más adelante sí, cuando haya mucho más enemigos y demás, sí. Venga, vamos a utilizar el sigilo. Allí, un prisionero. ¿Taka? Averigüémoslo. No, no es Taka. Oye, que habla así como Pedro también... Y está ahí todo el mundo. Ojo. A ver. Tiene que ver. A ver. Este es documento. Provisiones 24. Y aquí tiene que estar. Artefacto mongol. Perfecto. 4 de 50. Pues no nos quedan en eso de nada. Pero ya digo, al juego le voy a dar muchas horas, ¿eh? Lo dije en el anterior gameplay. No sale nada para octubre, tío, agosto y demás, así que... Here you.
Sigílame. Sigílame. ¿Cómo habéis entrado? Hablaremos una vez a salvo. Vamos. No es su hermano. Vale, ¿dónde estás, tío? Se ve así los aliados, ¿no? ¿Mejor? Vale. Vayamos al río. Estaremos a salvo. ¿Estabas con los Ronin? Así es. ¿Con los Ronin? Me separé de ellos cuando empezaron a quedarse sin raciones. El señor Shimura está cautivo y me vendrían bien algunas espadas más. ¿Te interesa? No, más planteádselo a los demás. Vale. Iban tras los mongoles en la prefectura de Tsusu, por la costa que linda con las praderas de Kishi. Vale. Dos flores ahí, ¿eh? Para cosmético no me va a venir bien. Oye, ¿puedo llamar al caballo o vamos a ir a patato? Buscamos a mi hermano, un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. ¿Aquí? Ya, vale, aquí. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. ¿Oh? Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ojalá encontréis a vuestro herrero. Ojalá. Taka sigue vivo en Bahía Azamo. La ciudad está franqueada. Irrumpir sin un plan entrañaría un riesgo mayor para él. Tengo un amigo que podría colarnos. Encuéntralo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin. Taka forjará lo que le pidas tan pronto como sea. O sea, que herrero a full, ¿eh? Pero después nos marchamos. ¿Viste lo que hacen los mongoles? No, mi tío puede detenerlos. Quédate. Defendamos nuestro hogar. Mi hogar está allá donde esté Taka. ¿En serio? Mi amigo vive en la prefectura de Azamo, en la frontera con Tsutsu. Nos veremos allí. Sé que no fue sencillo traicionar tu código. Hice lo que debía. Y lo estoy haciendo por ti y tú me abandonas. Si libero a tu hermano, pues no libero a tu hermano. Me voy a liberar yo a mi señor. ¿Qué hacemos aquí? Señor Shimura, vos merecéis algo mejor. ¿Me está comiendo la cabeza o qué? Convencédelos para que no se resistan y podréis caminar libre. ¡Qué pérdida de tiempo! Mátame. ¿Creéis que lo habéis perdido todo? Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin. Controlo las rutas. Lo sabe. Acampan cerca de los poblados. Lo ven todo. Y lo encontrarán. El señor Sakai luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo. Rendiros. Una especie de padre. ¿Abandonaréis a vuestros vástagos? Mis vástagos no serán tus esclavos. No te hagas spoiler, no me hagas spoiler, cara. Yo no entiendo cómo gente se ha pasado ya al juego. O sea, yo recuerdo cuando éramos pequeños que los juegos me duraban un montón de tiempo y ahora es que parece que hay que pasárselo cuanto antes. Punto de no retorno, el código del guerrero. No sé, tío. Yo prefiero disfrutar el juego, quiero hacerlo todo el mapa entero antes de terminar el juego, no sé. Quiero hacer, fíjate, habilidades. Y no las estoy cogiendo todavía. Vale, aquí tenemos, hemos dicho directo actualizado. A ver. El herrero, ¿qué tal? Vale. Tenemos más cositas entonces, ¿no? Dojo. Aquí tenemos el sensei y la pupila. Relato 2 de 9. Vale. Y aquí tenemos Diario de Jin, Herrero Quebrantado, Diario de Jin, Sangre en la Hierba. Vale, tenemos un montón de cosas que hacer. Y como ya han pasado por esa misión, pues eso no digo nada. Prefiero que lo descubras tus cosas. Hombre,
Te lo agradezco, la verdad. Si no, ¿para qué coño me compro el juego? Vamos a coger el... No podría hacerlo sin ti. ¿Dónde estaba? ¿Estaba ahí? Yo recuerdo... Ahí está, ahí está. Vale, vale. Vamos a coger primero lo del zorrete. Venga. Vamos. ¡Arre, caje! Vamos. No me hagas esos quiebros, que el caballo, pues... Buenas, Gigi Lobby. ¿Se ha tirado? Ah, está ahí abajo. Está ahí abajo. Muy buenas, tío. Vale. Otro templo más. Una nueva ranura de talismán. Y no tenemos talismanes suficientes. Fíjate si voy. Ya puedes sentir un talismán. Fíjate cómo voy, Gala. Mira. Que puedo ponerme otro talismán más. Y no tengo ni siquiera talismanes. O sea que. Así está la cosa. Así está la cosa. De exploración. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a. Acariciarlo un poquillo. Y nos vamos. A ver, siguiente misión que podemos hacer. A la tira, mira contento se pone. Esto me recuerda mucho a Rime. Castillo que nada. Esto va a ser como que no. Ciudad como... Vamos a por el dojo. Vamos a por la tía. Nos vamos a ir por la tía de momento. O estos son los... rumores que hemos escuchado. Pero esto de talismán de menor de sigilo. Bueno, hemos dicho que este gameplay vamos a hacer directamente a lo que es historia, así que vamos a hacer historia. Pues recién llegué a casa del curro. Mucho calor. Mucho calor, y lo vi. Estamos ya... Uf, no sé si... ¿Dónde sois? Yo no me acuerdo, tío, al final. Aquí en Murcia ya es horrible. Aquí en Murcia es... Es asqueroso, tío. ¿Dónde está el abuelo? Estoy escuchando flechazos. Mira, ahí está. Almería que sí. Bueno, Almería, pues entonces sí. Entonces sí que te entiendo. Bueno, vamos a hacer la misión esta. Tenemos el capítulo número 2 del Sensei. Esto sí lo vimos ayer. Esto sí lo vimos ayer, Antonio. Perdón, Antonio. Iba a decir Antonio. Jesús. A ver, tenemos el Sensei y la pupila. Relato de Ishikawa 2 de 9. El Sensei Ishikawa y yo descubrimos que su antigua alumna, Tomoe, se pasó al bando de los mongoles. El Sensei me pidió que reuniese con él en su dojo para que podamos continuar la búsqueda de la traidora. Pues... vamos a seguir el relato este. ¡Qué cabrona! ¡Saca ahí! Y era muy buena arquera, o sea que ojito que nos enfrentamos contra una franco importante. Sensei. ¿Sabéis de Tomoe? Sí, pero no sé si estás listo para ella. Hacéis que parezca un demonio. No vas muy desencaminado. Tomoe es audaz. ¿Y por qué no? No es una samurái, mas es una asesina nata. Mm. Lo entiendo. Hará cualquier cosa. No, no lo entiendes. No. Hará cualquier cosa para que... el sensei la pupila. Venga. Por cierto, no sé lo que me dan esta. Ven, ¿a dónde vamos? A un campo de tiro. Un lugareño vio a mongoles entrenando. Tomoe podría... Espera, que te robo. Vale. Si es tan valiente como decís, será una gran aliada. También lo es un leopardo hambriento. Los leopardos no pueden dominar el camino del arco. Olvídalo, Sakai. Jamás se unirá a nosotros. Bueno... ¿Por qué se rebeló? ¿Por qué se rebeló contra vos? Pregunta importante. Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y... ¿Pero cómo?
Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama. No fue un acto fortuito, sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, yo sé. ¿Qué coño hizo el abuelo? No me fío tampoco de este. Venga, vamos. El abuelo crece, también crece también. ¿Escala? Tendrás que trepar para llegar ahí. ¿Podréis subir, sensei? No puede, el abuelete. ¿A qué tanta demora? Ya estoy arriba. Coño. ¿Necesitáis ayuda? Coño. No está mal, Sakai. Se puede llegar al mismo punto. A ver. Dijisteis que el único modo era trepando. No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. No con tus ojos de no elfo. La diana está allí. Cerca de la torre vigía. No está mal, sensei. Averigua dónde fueron. Vale. Vamos a caer. Tiene la diana. Que sí. Hombre, si la tratas así, normal que te diera por culo, ¿sabes lo que te digo? Que te va a aguantar tu padre. Te va a aguantar tu padre. No probará la práctica de tiro conmigo, se pondrá a tirarme flechazos desde allí. ¿A cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diez. ¡Sensei! ¡Mongoles! ¡Vamos la puta! No, los perros no, tío. Uf, mucho. ¡Sensei! ¡Sensei, ya! ¡Al perro! ¡Joder! ¿En serio? ¡Joder, el perro! ¡Uf! ¡Puto perro, tío! No puedo con los perros. No sé la mecánica que tiene. Vamos a por el arquero. Si Sensei no me ayuda... ¡Sensei! ¡Ayudadme! ¡Adiós! ¡Otro menos! ¡Perro! ¡No puedo con los perros, tío! No sé qué coño pasa. Que no tengo cogido todavía la mecánica del perro. El sensei lo sabía. Y el sensei me ha dicho, tira, tira, tira para allá. Buen trabajo, Sakai. El sensei lo ha visto desde allí. Y me ha dicho, tira, tira. ¿Qué hijo de perra el sensei? ¿Descansabais el brazo, sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada. ¿Qué hijo de puta, qué troll? ¿Sabíais que seguían aquí? ¿Qué troll? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba. ¿Y cuántas guerras habéis librado? No me sorprende que se haya ido. Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó. Bueno, ¿a dónde ha ido Tomoe? Lo investigaré. Voy a hacer lo que me salga a mí el pavo, socio. Las flechas tengo todo al máximo. Vamos a subir. A ver si tenemos algo. ¿Cómo me la ha jugado el cabrón? A ver. Mejora de herrería. Aquí hay nada más. ¿Cómo? Si hay algo más. ¿Puedo saltar desde aquí? No.
Es que quiero esa flor. Sensei, quiero esa flor. El camino del samurái es recoger sus flores. Es que son muchas flores lo que hay aquí, tío. Vale, sé que por aquí no me puedo tirar. Ahora. A ver. ¿Cómo es? ¿A dónde se ha ido? Hay muchas huellas. Son 12, o tal vez más. Sigue el rastro. Venga, vamos a seguir el rastro. Arriba. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es menester. Buena respuesta. Pues si no tienen perro, bien. Si tienen perro, ya te digo yo que no. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay huellas de repente desaparecen? ¿Levitan? Y de repente hay otra vez huellas. Van dando saltos. ¿Hay algo por aquí? ¿Son ellos? ¿Están ahí? Ahí está. ¿Es ella? Míralos. Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó. Asesinando inocentes. ¿Puedo desafiar? ¿Me vuelvo a desafiar? Venga. ¿Qué pasa? ¿Que hay muy tocho? ¿Ya vas? ¿Qué pasa esto? Rescate de rehenes. Toma rehenes de mongolos, enemigos TV. Empezará a ejecutar prisioneros. Vale. Ah, ¿qué coño? ¿Eres tú? Sí, está ayudándome. Vale, buena. Vamos primero por el arquero. Vamos a por el gordo. Ahí lo tenemos. He muerto. Provisiones. ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ayuda! ¿Has visto a una mujer japonesa entre los mongoles? No me lo podía creer. Les estaba dando órdenes. Toma. ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei y las aguas termales es todo lo que oí, mi señor. Disculpadme. Pues ya está. Habla con el sensei. Espérate un momento, voy a robar un poquito, sensei. Como tú me has enseñado. A ver, esto nada. ¿Tenéis por aquí cosillas? Sí. Provisiones, provisiones. Ya está, ahora sí. Dime, sensei. Hay que robar primero, gente. Que un ninja no vive el aire. Por mucho aire que le hemos sople. Enseñé a un monstruo cómo cazar. Oyeron a Tomoe dando órdenes a los mongoles. Mencionó manantial Hiyoshi. Solo está empezando. Sakai, la forma en que luchas no es el camino de tu tío ni el mío. Nunca enfrentamos a un enemigo así. Haré lo que deba para derrotarlo. Un samurái es un guardián. Ya estamos con la mierda. No un asesino que corretea como un ladrón. ¿No visteis cómoda? He visto suficiente. No, no lo has visto. Sé que fue brutal, mas no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Si Tomoe va tras manantial Hiyoshi, he de prepararme. Y tú también. Te veré en mi dojo, Sakai. O sea que de momento ahí termina la historia. Sensei, la pupila.
Y tenemos... Tu leyenda crece. La esperanza del pueblo. Salud máxima aumentada. Bien, gracias. Vale, elige una nueva arma fantasma. Tenemos las explosiones, ¿no? Bomba pólvora. Humo, que mola mucho. La bomba humo me mola mucho por si hay mucha gente. Vamos a coger esta. El incienso y la pólvora negra crean un humo espeso, ideal para cegar al enemigo. Vale, bomba humo. Tengo dos puntos todavía, puedo hacer muchísimas cosas por aquí todavía. Pero es que me quiero centrar un poquito y de momento, como no me urge tanto hacer todo esto, el siguiente gameplay me lo estudiaré un poquito y ver hacia dónde podemos ir viendo, hacia dónde podemos ir avanzando. Porque es que, fijaos, esto por ejemplo. Esto me gusta mucho. Viento. Sí, el viento para guiar los objetos que permiten personalizar tu aspecto. Viento de talismanes. Esto me mola mucho también. Todas estas cositas de exploración me molan muchísimo. Me molan mucho. Así que creo que también voy a estar un poquito ahí. Talismán de la eficiencia. Talismán de ataque a distancia. ¡Oh! ¡Tengo un talismán! Cambiar armas de disparo veloz. R2 para cambiar. ¿Vale? Y el diario pasado. 3 de 9. Talismán de menor distancia. A ver, un segundo. Entonces. No, esto no. Entonces, equipo. Tengo un talismán. Armas. Aquí no se pueden poner talismanes, lógicamente. Solamente se puede poner en estos talismanes, ¿vale? La segunda. Aumenta un 15% la velocidad de enroque. Mola muchísimo. De momento vamos a ir poniendo los que tengamos. No nos vamos a calentar mucho la cabeza. ¿Esto qué es? ¿Más flechas? Estamos al máximo. Ok. A ver. ¿Cuánto llevamos? Que no quiero que sea muy largo, que después de esto lo subiré a YouTube. Llevamos 42 minutos. Ok. Me interesa, por ejemplo, subir uno más de determinación. Así que como me interesa subir uno más de determinación. Aquí tenemos puntos sin descubrir y demás. Bueno, vamos a ir a esta ciudad, gente. Ciudad cómoda. Tenemos un montón de cositas por aquí. Pero no sé si me interesa hacerlo por el tema de... Es que no quiero meterme en otra más porque... No quiero meterme en otra más por el tema de no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Así que vamos a hacer un poquito de exploración. Vamos a para acá. Y vamos a ir viendo cositas. Para allá. Así de camino. Y ya me puedo poner a hablar con vosotros tranquilamente. Así de último momento ya de gameplay. Que mola también hablar un ratillo con vosotros, hombre. ¿Y esto, por cierto? ¿Eso es un campamento mongol? Si es un campamento mongol, lo hacemos, gente. Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta de ser un campamento mongol. Pues... Le vamos a dar caña. Quiero desafiar a la gente. Me gusta desafiar. Hola. Hola. Ah, no, aquí donde estaba. Aquí lo de la primera parte de Tomoe, ¿no? ¿Y por qué me dice que no lo tengo descubierto esto? Lo que sí es que la han reparado. ¿Y por qué no me dice que lo tengo descubierto? Cosa más rara, tío. Vale, vámonos. Entonces. ¡Aquí! Vamos. Mereces lo mejor, chico. A ver. Vamos al sitio por descubrir. Uy. ¿Será arriba o abajo? Esto es un santuario. De medicina. Un loro.
Un loro. ¡Vamos! Un pajarete, viene para arriba. El pajarete ha venido por aquí. Y aquí hay otro... O sea que tiene que estar por aquí el santuario. Y arriba tiene que haber algo seguro. Míralo. Hay algo arriba, pero bueno, da igual. Vamos a ver ese santuario. ¿Será por aquí la subida? Supongo que sí. ¿Aquí a la derecha? Aquí es donde no lo ha jugado, pero aquí hay alguien. ¿Quién eres tú? No sé, pero... Y lo del descubrir está abajo. Oh, manantial. Entonces las aguas están manantiales, ¿no? Las que te puedes pasar y te curas automáticamente. Según he leído. Vale, subió para nada entonces. Hemos pasado al lado, para. Manantial del mirador de... Mira los pajaretes. A ver, ¿para qué sirve esto? Reflexión sobre padre y tío. Sobre padre. A lo que nos dice. Jamás olvidaré el día que lo mataron. Que lo dejaste morir. Podría haber salvado a mi padre. Si hubiese sido mayor, más fuerte. Cosas. Sin tanto miedo. Eso sí. Salud máxima aumentada. Lol. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Para eso sirve esto, a ver. Bien, va subiendo un poquito a poco. Menos mal. Menos mal. Menos mal, tío. Ya va subiendo más. Ya va subiendo más cositas esto. Bien. Vamos a teletransportarnos aquí y vamos a explorar esa parte más blanquilla y lo vamos a ir dejando por aquí, por ahí. Por el directo. Si puedo, que no lo garantizo, esta noche intentaremos hacer otro directo de Equo, ¿vale? Vamos a poner la marca aquí. A ver. Y vamos a descubrir toda esa zona primero. ¿Tiene que haberme saltado? Yo creo que sí. ¿Mongoles? Huye. Sí. Oh. ¡Cuán hábiles sois! ¿Cómo mola esto? ¡Qué cabrón! ¡Que me ha hecho la vago! ¡Dos! Fuera. Vamos. No me he enfrentado nunca con tan gordo de estos, ¿eh? Vale. Cómo me mola, tío, el lente. Uf. El entrar... ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo me mola entrar así con el desafío? Creo que no es que no me voy a cansar nunca. O sea, voy a echarlo de menos cuando se termine el juego. ¿Sabes? Eso sí que es lo único que he subido. Lo del... Lo del enfrentamiento. Es lo único que he subido. Provisiones. Flechas. Bambú. ¿Más casetas por aquí?
¿Esto lo tengo descubierto? Sí, esto ya lo tengo descubierto. Yo creo que esto por aquí. Puedo robar un poquito más. Las casas las han hecho todo el mismo arquitecto. Pero bueno. Son cosas que se le perdonan. Por eso no se puede, yo por eso. Por estas cositas, pues. No le puedo dar un 10-10 al juego. Porque. Es que te diga. Son detalles que después hay ciertos juegos que sí lo tienen. Pero si un 8 de momento, pues ya veremos si es muy repetitivo, alarga mucho el final o lo que sea. Pero me está molando mucho el juego. Y lo he dicho también en el anterior vídeo, que lo bueno que ha tenido este juego, o la suerte entre comillas que ha tenido este juego, aparte de ser como es de bueno, es que llevamos un año y pico sin Assassin's Creed. Y algo, un juego parecido es el. Entonces... Un juego que le podía hacer un poquito de sombra o nos podía cansar un poquito hubiera sido ese. Pero al ser hace tanto tiempo no encontrarnos un juego de tipo de un sandbox así, pues oye, pues echa de menos, la verdad. Son los gráficos están bastante bien, sí. Están bastante bien. Rápido, PlayStation 4. A mí lo que me está gustando más, lo que me está sorprendiendo y muy gratamente, es las pantallas de carga. A mí, colina de jade. A mí lo que me revienta de PlayStation son las pantallas de carga. Es la pantalla de carga, el tema de cargar tardar tanto tiempo en cargar. Mira, ahí tenemos un santuario. Por ejemplo. Me revienta. Y en este no es así. Esto no es nada. No es nada. Y eso me agrada mucho, porque muchas veces dices, ostras, tengo... por ejemplo, Assassin's Creed, los dos últimos Assassin's Creed los compré los dos para PlayStation. Los viajes rápidos para mí eran un suplicio, tío. Eran un suplicio porque tardaba muchísimo en cargar la pantalla de carga. Pero con este no es así. No es así y da mucho gusto, tío. Es algo que... que te agradecer, la verdad. Vale, pues parece que todo, lo tenemos prácticamente todo ya... Lo tenemos más o menos... explorado, así que lo vamos a ir dejando por aquí ya, gente. Vale, vamos a verlo todo, que no quiero que se me quede nada en blanquillo. Todo. Vale, pues esto, yo creo que con esto ya... lo tendríamos todo más que visto. Creo. Efectivamente, lo tenemos todo. Falta lo de abajo, pero bueno, ya está. Pues ya estaría todo visto esta zona. Así que nada, vamos a ver cómo llevamos el mapa, vamos a ver cómo llevamos la exploración y demás. Seguimos farmeando, que el síndrome de Diógenes en estos juegos a mí me puede. Y ya está, vamos a ver cómo va por aquí. Esto es enfrente, lo hemos hecho. Sí, aldea, lo tenemos hecho. Esto lo tenemos todo completo. Falta estas cositas. Pero lo tenemos completamente hecho. Completamente hecho. Mola. 160 metros. Y no quiero dejarme nada en blanco. Quiero completarme el mapa, quiero completarme el juego 100%. De los pocos juegos de este año que tengo ganas, ¿eh? Así que vais a tener... Ghost of Tsushima, tanto en Twitch como en YouTube, para rato. Lógicamente, aparte de World of Warcraft. ¿40 metros para allá? Esto es lo que me faltaba volver, entonces. 30, 40 metros. 30 metros, 20 metros. Este es el punto, ¿no? Vale. Pues ya está todo visto. Vale, gente, pues vamos a ir dejando por aquí. Y en el siguiente gameplay lo que voy a hacer es explorar un poquito yo, aparte, fuera de cámara. Estaré siguiendo explorando un poquillo. Y seguiremos con la historia
de Tomoe. Me interesa mucho la historia de Tomoe, gente. Me interesa mucho. Y ya iremos viendo demás cositas. Si no podemos seguir, pues iremos con el diario de Jin, ¿vale? Relato de la señora de Masako. Armadura del clan Samurai. Que también estará bien. Entonces me encanta eso. Pero si quieres subir yo también encantado. Pues, lo dicho. Pues entonces vas a estar doblemente encantada. Así que nada, gente. Muchísimas gracias, Gara. Muchísimas gracias, Gigi Lobby. Muchísimas gracias también, Jesús, por pasaros por aquí por el directo. Y nada más. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Vídeo directo. O lo que vosotros queráis, gente. Así que...